venido ante mí, ministro de Cristo, para ser unidos delante de Dios con los santos vínculos del matrimonio. Esto representa un paso serio y solemne, donde se toman el uno para el otro, a fin de afrontar las circunstancias que se les presente, si en riquezas o en pobrezas, en gozos o en tristezas, en salud o en enfermedad, en todo lo que la vida da, en todo lo que quita, seréis el uno al otro fiel esposo, esposa, según lo ordenado por Dios, hasta que la muerte los separe. Oigan pues la palabra de Dios escrita para su instrucción, para que tengan luz en su camino. Y dice la Biblia: maridos, a ti te está diciendo, hijo, marido, acá está diciendo a otros también, a todos los que están aquí, no solo a él, sino a todos. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella para santificar, habiéndole purificado el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarle a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviera mancha. Aleluya. Ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa, sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres. No está diciendo para que tenga 5 o 6 mujeres. Está diciendo acá a todos, a su nombre. Está diciendo la Biblia a sus mujeres. Acá está diciendo a todos que están aquí. Escúchame. Dice: deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Están escuchando? Así mismo. Porque nadie aborreció jamás a su propio carne, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Porque esto dejará el hombre a su padre y a su madre. Delante de Dios, de estos testigos, así como lo ha prometido ante las autoridades civiles, tomar a esta mujer, Andía Méndez Ruth Noemí, por su legítima esposa, para vivir con ella conforme a lo ordenado por Dios en el santo estado matrimonio. Sí. Fuerte, dijo, ¿no escucharon? Sí, lo prometo. Ahora, con este anillo, Dima. Con este anillo. Me caso contigo. Me caso contigo. Uniendo contigo mi corazón. Uniendo contigo mi corazón. Y mi vida. Mi vida. Y te hago partícipe. Y te hago partícipe. De todos mis bienes. De todos mis bienes. Póngalo. Palmas al Señor. A ver, obsérvalo ya, mamá. Obsérvalo, ¿dónde termina? No tiene. Y así es el matrimonio. Ese es, no tiene ni principio, no tiene fin. Así es el matrimonio. No dice, este matrimonio no está para mañana nomás, sino hasta la muerte que nos va a separar. ¿Ya? Porque depende de ti este matrimonio. Uy, ¿cuántas cosas podemos hablar porque el tiempo? Algunos ya están en el museo y ya. Ya, vas a repetir, ¿ya? Dice así: con este anillo, con este anillo, me caso contigo. Uniendo contigo mi corazón. Uniendo contigo mi corazón. Y mi vida. Mi vida. Te hago partícipe. Te hago partícipe. De todos mis bienes. De todos mis bienes. Póngalo. Con cariño, ¿ya? Santo Dios. Tómase la mano. Ahora sí podemos dormir. Dime un beso si es una hora. Thank you.
tierra de gozo. Gracias, Señor, por levantarnos y traernos a los lugares que nunca hemos pensado. Cantando todos. Yo no soy de aquí, yo soy de allá. Muy pronto yo me iré. No. Yo no soy de aquí, yo no soy de allá. Muy pronto yo me iré. Digo. Yo no soy de aquí, yo no soy de allá. Muy pronto yo me iré. Levanta tus manos arriba, 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 levanta tus manos. Levanta tus manos arriba. Y comenzamos a revertirnos unas nuevas fuerzas. Aquí está promesa de Dios. Y este 28 de julio estaremos en Argentina. Gracias a mi hermana María Munares, a mi hermana Vilma Forabona. Gracias por llevarnos. Promesa de Dios por ti y para ti, Señor Jesús. Yo no soy de allá. Me pregunté, ya me iré. Nuevamente. Yo no soy de aquí. Yo no soy de allá. Me pregunté, ya me iré. A ver, todos lo cantamos. ¿Dónde está la iglesia? Yo no soy de aquí. Yo no soy de allá. Me pregunté, ya me iré. Yo no soy de aquí. Yo soy de allá. Me pregunté, ya me iré. Vamos, vamos, vamos. A ver, cantamos fuerte. Yo no soy de aquí. Yo soy de allá.